Buen día, parceros, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión, señores, estamos con Pu. Estamos con Pu, definitivamente vamos a ir a echar unas partidillas. Estamos en solo, para no tener que ir siguiendo a nadie y simplemente hacerlo nuestro. Hace mucho tiempo, y también aquí ya no me pasa mucho tiempo, no me jugaba una partida en solo, no me jugaba una partida individual, así que simplemente vamos a ir allá, vamos a hacerlo nuestro y a ver qué tal nos va. Sí, señores, a ver qué tal nos va, ya que hace mucho tiempo no jugábamos una partida individual. Pero vamos a intentar hacerlo bien, esa es la idea. Intentar hacerlo bien. Vamos a caer por acá. Suele verse cerca Pochinki, pero la idea no es llegar allá. Porque de ahí tranquilamente nos empezamos a desplazar a este punto de acá. Bueno, caímos, señores. Y a lootear rápido. No se ve nadie. Perfecto. Bien, perfecto. Al menos ya tenemos. Ya tenemos lo más importante, que es arma. No se ve nadie, de momento no se ve nadie más. Perfecto. Vamos a ir por el carro que está allá y luego nos venimos hacia acá, ¿Dónde está? Acá está. Por aquí había un buggy, Por aquí había un buggy. Pero vamos a irnos en este. Bueno, hemos chocado porque se ha lagueado bastante. Ábrete. Se ha lagueado bastante. Vamos a coger esta cara. Perfecto. No hay nada aquí. Hay que tener siempre cuidado que no nos vaya a salir alguien por ahí imprevisto. Vamos a botar esta munición. Thank you.
Bueno, casco nivel 3. Mochila nivel 2. Perfecto. Todo va bien. Todo va bien de momento. Este silenciador de pistola no me interesa. No me interesa porque esa... Chicos, esa pistola ni se usa. Prácticamente la pistola es como si estuviera de lujo ahí. La pistola es como si estuviera de lujo. Bueno, es extraña esta soledad, Chicos, ¡oh! Mira, ¿qué te digo? Esta belleza que acabamos de encontrar. Mira, nivel 8. Perfecto. Mira, nivel... ¡Ultra! Mira, nivel 8. What the fuck? Chicos, otra fucking mira nivel 8, Dios, esta partida tiene que salirme bien, Necesito sacarle el jugo a esas miras nivel 8. Ahora no falta que ya con miras nivel 8 a bordo lleguen y de un pepazo me bajen, Sería el colmo, Pero bueno, no vamos a echarnos esa mala suerte. Ya con miras nivel 8 lo que necesito es encontrar una buena cara, Ya te digo que lo que necesito es encontrarme una buena cara. Bueno, nos falta un chalequito nivel 2 también, que tenemos un chaleco nivel 1. Tenemos un chaleco nivel 1. Perfecto. Estamos en zona de bombardeo. Necesito salir de acá lo más rápido posible. Vamos a ver porque está. Porque está, si vamos del mapa, vamos a ir acá rápidamente. Parecer como que no hay nadie acá, No se ve esto looteado. No se ve looteado. No se ve looteado, chicos. Estándome mucho salto de imagen. Horrible. Espero que no me vaya a salir a hacer un enfrentamiento porque moriríamos. Bueno, mira, nivel 4. No sé para qué eso ya. No sé para qué esa mira nivel, sí, silenciador de pistola. Esa mira nivel 4 cuando ya tenemos dos miras. Espérate, dos miras nivel 8. Vamos a beber algo. Otra mira nivel 4. Ojo que tenemos uno aquí, chicos. Que te reviento, Que te reviento y no es mentira. Este no debe tener nada. Bueno, hay un silenciador por ahí. Listo. Looteado. Vamos a ver de qué es este silenciador. Bien, perfecto. Perfecto. Silenciador de la cara. ¿Qué más hay por ahí? No hay más nada.
Es que lo reviento, es que estaba sin casco y sin nada, ¿eh? Ahí hay que reventarlo sí o sí. Algo easy. Algo muy easy. Camina, cabrón. Bueno, no está looteado. Más aquí. Y vamos a beber. Perfecto. Lo que sí voy a hacer es agotar esto que me está ocupando espacio. Y así puedo coger mis analgésicos. Qué raro es ver chicos botar una mira a nivel 4, ¿eh? Wow, munición de sobra, ¿eh? Pero no necesitamos. Creo que este cargador vamos a usarlo. Botamos este. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, no hay más nada. Para poder llevarnos, así sea, una cajita más de munición que nos sirve, ¿eh? Bueno, creo que de luz ya estamos bien. Vamos a buscar ya una buena posición para franquear. Hay que sacarle el jugo a esta fucking mira. Hay que sacarle el jugo, chicos, a esta fucking mira. Así que vamos a ir a esa montaña. Vamos a ir a esa montañita. Y allá podemos pescar algo. Es que mirar que de pronto ya no haya uno por acá y nos vaya a pescar, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos bien aquí y aquí vamos a franquear, chicos. Bueno, primera víctima, primera víctima. Esperemos a ver. Bueno, desaparece. Desaparece nuestra víctima. Bueno, aquí tenemos al otro. Está metido entre los árboles, ¿eh? El de acá, con este silenciador no me escucha, solo escuchará las balas que le pasan cerca. Qué bueno, vamos a alejar un poco. Ese zoom sí que está bien, pelle. Bueno, acá tenemos uno. Chao, papi. Chao, papi. Tenemos la primera víctima. Bueno, disparan por acá.
Cuidadito, que nos puede haber visto y nos puede estar disparando. Oh, que lo tenemos aquí. Chao, papi. Recargamos. Él le estaba disparando a alguien, así que hay que tener cuidado. Y vamos a subir. Vamos a subir porque le está disparando a alguien. Y de pronto ese alguien al que le está disparando nos quiera subir por acá de sorpresa, ¿eh? De momento no veo a nadie. De momento no veo a nadie. ¿A quién le estaría disparando él, eh? Porque de momento no veo a nadie. Vamos a asomarnos por acá. Por acá todo va bien. Bueno, no se ve más nadie por aquí, chicos. Watch. Watch. Vamos a asomarnos. Bueno, hay que tomar bebida. Hay que tomar bebida porque tenemos que tener ese pulso al 100. Perfecto, y vamos a asomarnos. Tenemos el carro ahí por si nos toca bajar a la zona, que es lo más seguro, porque no se te va a cerrar la fucking zona acá en esta montaña metido. Ahí sí es verdad que serías imparable. Oh, cuidado, no te pegues. Así que sí o sí nos va a tocar bajar ahora. Bueno, 28 con vida. Acá tenemos uno. Recuerden que los disparos van a tardar en llegar. Él no sabe ni a dónde correr. Y ¿Qué te digo que has caído, eh? ¿Qué te digo que has caído en mis garras? Otra kill, señores. Otro asesinato más. Desde la lejanía. Otra kill desde la lejanía. Bueno, vamos a movernos por acá. A ver qué hay por acá. Recuerden que la ventaja es que tenemos el silenciador, chicos. Tenemos el silenciador. Por eso el ruido a veces no escucharán perfectamente de dónde es. Solo escucharán las balas zumbarles al oído. Esta zona es peligrosa, chicos. El que se acerque por estos lados de la montaña va a caer. Va a caer sí o sí. Tienen un puto francotirador loco por acá a sueldo. Así que tienen que tener cuidado, ¿eh? Bueno, otra pequeña bebida. Por acá no se ve nada. Dejé en buena posición el carro para que no lo vieran. Más que todo acá, que es donde más personas salen. Acá es por donde más salen, entonces acaba de dejar el carro por ese lado, ¿eh?
Tenemos que tener cuidado que no se nos vaya a subir a alguien a franquearnos dónde está el fucking avión o ese drone está lejísimo. Creo que ya es momento de irnos a la zona seguri, la zona de seguridad. Y entonces vamos a ir por estos lados, señores. Hay que irse por esos lados. Oh, aquí tenemos a un pequeño visitante, chicos. No lo voy a dejar escapar. Un pequeño visitante. Teníamos un pequeño visitante, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Que ya te vi? No, te va a matar la zona, cabrón. Chao. Ya te dejo con su zona segura. Está reventándome el carro, pero ahí lo dejo con su zona segura, ¿eh? Bueno, ya se le va a acabar el combustible. Chao, combustible. Y chao. Nos ha cogido la zona segura, pero no problema. Lo que no debemos es de encontrarnos a alguien esperándonos ahí ya para darnos chumbimba. Perfecto, algo de bebida y nos alistamos. Ahora sí, porque por acá debe venir el que nos está disparando, tiene que entrar. Él tiene que entrar por alguno de estos lados. Aquí sí me pongo el AK, chicos, porque voy a tener más enfrentamientos de cerca. Y el AK, pues. El KM pega más duro, pega durísimo. Voy a coger el buggy y me voy a ir a mi zona de Franco. Que se ve por ahí, chicos. Que se ve por ahí. Bueno, de momento no se ve nada. Me toca bajar porque acá está la zona segura. Ya cambió. Así que hay que bajar. Hay 10 con vida en estos momentos, chicos. 10 con vida. Vamos a ponerle silenciador. Vamos a coger la SCAR que tiene el silenciador. Perfecto. Y nos adentramos en la hierba. Creo que aquí estamos bien. Un poquito más para acá para poder observar los que vienen de abajo. Bueno, viene un carro. Okay.
Okay, que tenemos un amiguito acá. Reventado. Reventado nuestro amiguito. Tenemos que iniciar a bajar. Oh, que esto es riesgoso. Esto es peligroso, pero tengo que tomar posición. Tengo que tomar posición. No puedo quedarme en desventaja. Vamos a tomar algo. Perfecto. Bueno, disparos por allá. Disparos por allá. Hay que estar atentos. Disparos. Más disparos. Oh, ya veo uno ya. Voy a llegar a cubrirme acá y desde acá le disparo, ¿eh? Allá a la izquierda no me venga alguno. Estoy dando plomo por allá. Por allá donde están, ahí sí hay con vida, chicos. Es por allá, ya veo a uno, pero lo vamos a dejar que se den. Allá arriba hay otro. Ok, tenemos dos a la vista, dos de seis. Ah, por allá va corriendo. Hay que dejarlo. Hay que dejarlos que se den. Allá hay otro, lo pueden ver. Oh, este sí me lo voy a lamber, chicos. Ese es peligroso. Ese es peligroso. O me dio. Me dio. Me dio. Me dio, me dio, me dio. Siete. Hay que curarnos. Ya lo veo, ya lo veo. Hay que correr. Tengo que ir a la zona segura, chicos. Me van a estar esperando ya. Habemos cuatro con vida, chicos. Vamos a recargar. Cuidado que por ahí hay uno que tiene el traje. Por ahí hay uno que tiene el traje. Y me toca correr. Lastimosamente me toca correr porque tengo que ir a la zona segura. Tengo que ir a la zona segura. Está comiendo a la zona. Me está comiendo, chicos. Wow. Wow, curémonos rápido. Cúrate, cúrate, cúrate. Bien.
Por allá es donde están disparando. Debemos de entrar con cautela. Quedan tres con vida. Con mucha cautela, chicos. Eso es una caja, pensé que era uno. Bueno, por allá están disparando. Dos con vida, el que quedó disparando allá. Y yo. Chicos, sabemos dos. Puede ser el que tenga el traje. Puede que sea el que tenga el traje. Pero hay que esperar. No sé dónde está. Toca esperar a que él se mueva. Tengo que esperar a que él se mueva, chicos. Yo estoy más cerca que él a la zona. Oh, no, me dio. Oh, me dio el cabrón donde estaba. Oh, míralo. Mira el fucking cabrón ahí y no lo vi, chicos. No lo vi, pero bueno, tuvo todo el tiempo para alinearme. Pero bien, 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 bien jugado. Quedamos en la posición 2. Partida individual, así que buena esa. Buena, buena. 6 kills. Oh, vaya. Pensé que era el del traje, ¿eh? Está detrás del árbol. Pero bueno, aquí tenemos buen puntaje. Nos venimos bien. Así que bueno, vamos a salir al lobby. Perfecto, parceros. Así que creo que... no sé si con solo esta partida ya sea suficiente. O echamos otra. Echamos otra. Creo que voy a echar un en dúo, chicos. Otro, un en dúo. Vamos a ir un en dúo. Que hace rato tampoco me he hecho una partidilla en dúo. Así que voy a echarme un endúo. Vamos a recoger todo esto. Recoge. Toda esta actividad diaria. Que al menos ahí, pero va sumando algo. Al menos va sumando algo. Recoge. Fucking cabrón este que no recoge. Bien. Y ahora sí ya recogemos los bonos de batalla. Perfecto. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a dúo. Dúo. Esta sesión cuando acaba, ¿cuánto le falta? Oh, creo que ya le falta poco. Ya le falta poco. ¿Cuál es el rango individual? Estamos en plata, en dúo, diamante, platino, perdón. Bueno, vamos a echar un en dúo. Vamos a ver quién está conectado. Vamos a invitarlo, si se une bien, si no, pues no, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, que salga lo que salga. Bueno, ¿qué pasa que no quiere comenzar, eh? Ahora sí, emparejando. Vamos a ver el inventario. Está como un poco chafa esto, ¿eh? Bien, perfecto. Bien. Bien, señores. Vamos. Vamos a entrar a una pequeña partida de dúo. Así que estén atentos porque vamos a ir con toda. Oh, mira. No me va a entender. No voy a activar micro porque no me va a entender. Creo que es un país de, no sé, Centroamérica, no sé qué parte será. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está aquí. Ojalá al menos no me salga esos que se van por su lado. Bueno, es platino al menos. Es platino. Tiene ahí el pantalón de la temporada. Y tiene la gorra. Así que bueno, ojalá no esté AFK, chicos, que eso es lo que parece. Parece que está AFK, entonces, bueno, hay que esperar a ver qué tal. Hay que esperar a ver qué tal. Vamos a ver por dónde se va. Y creo que podríamos irnos a... oh, se ha marcado la zona que no nos gusta. Vamos a seguirlo.
Justo se tira a la zona que no me gusta, chicos. Lo que les decía, no, mira, ya van dos para allá también. Hay que ir con cuidado. Van dos. Después de que jugamos fusil, nos lo vamos a hartar. Ellos van para allá. Solo que creo que van de lado, por eso van más rápido. Pero sí o sí van para allá. Y los que les decía, esta zona no me gusta porque es amplia. Toca correr y correr. Bueno, hay otros dos también que vienen para acá. Toca correr, correr y correr y correr. Eso fijo que van a caer acá porque no hay donde más. O pueden caer acá o pueden caer en esa zona de la isla de allá. Así que toca ir con toda. Ahí lo vemos que van cayendo los cuatro. Y toca caer encima de los edificios. Si no, vamos a tener desventaja, ¿eh? Bueno, creo que voy a cancelar. A ver si alcanzo a caer encima de los edificios. Bien, perfecto. Los otros están por acá cerca, así que hay que tener cuidado al estar por acá afuera. Hay que tener cuidado. ¿La abrió él? ¿O quién se la abrió? Bueno. Bueno, una pistola al menos. Que ya te digo. Que ya te digo. Que esto se va a poner bueno. Que ya te digo que esto se va a bueno, se va a poner bueno, que a coger el botiquín. ¿Dónde está? Bueno, ahora se lo damos. Que ya te digo que esto se va a poner bueno, donde se forma el salseo y siga así como estoy aquí. Bueno, otro botiquín. Vamos a cogerlo, ahora se lo damos. Oh, espero que no le estén dando a él, ¿eh? Espero que no le estén dando a él. Necesito esquilcharme primero antes de que se ponga a bajarse plomo por allá, ¿eh? Es por allá que se están dando fuerte los dos que se fueron. Se están dando fuerte. Allá ellos. Oh, le iba a dar el botiquín, pero no creo toca dárselo. Vamos a darle un botiquín. Parcial. Descartar. ¿Qué se hizo? Se fue. Bueno. Oh, no te quedes ahí, tío. Están dando de fuertísimo allá. Podemos llegar nosotros y tomar ventaja de ello. Que deben de haber gastado munición y demás. Así que con calma. O pueden venir para acá heridos a refugiarse. Bueno, creo que ya lootió eso acá. Creo que vienen. Están disparándose con pura escopeta, ¿eh? Pura escopeta. Bien, no pasa nada. Es que él tiene una car. No sé si ya tenga mira que quiere subir acá. No sé si ya tenga mira. Pero vamos a seguirlo. Nosotros con esta UMP no podemos hacer mucho y más que no tenemos mira. Castito. Más que no tenemos mira, pero bueno, algo hacemos. Algún tiro podemos pegar, ¿eh? Yo creo que ya los vi. Creo que ya los vi. No eran ellos. Bien, perfecto, se los cargó.
Se lo cargó. ¿Dónde está el otro? Por ahí está el otro. Papi, chao. Cayó. Cayó. Bueno, uno. Y cojamos esa cara. No nos cae mal. Luego le buscamos una mira. Luego le buscamos una mira. Creo que aquí está bien. Bien. Perfecto, vamos a lootearlos. ¿Está viendo a alguien o qué? Oh, no, 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 cambié la cara. Cambié la cara. Y la cuestión no es cambiar la cara. Bien. Perfecto. No me había dado cuenta. Y ahora necesito munición para el 556. Que si no vamos a quedar paila, ¿eh? Eso es lo que no me gusta a veces de iniciar. De iniciar así porque cambias el fusil, pero te quedas sin munición. Vamos a ver, algo tengo que encontrar. Bueno, esto ya está looteado. Esto ya está looteado. Vamos a ver si hay algo de 556. Creo que este tío se lo cogió todo. Creo que este tío se lo cogió todo. Además, esto lo tienen ya luteadísimo. Y estoy pensando en seguir con mi UMP. Estoy pensando en seguir con ella porque no tengo munición. Así es, señores. No tengo munición para ese 556 y no puedo arriesgarme. Bueno, la zona segura. Hay que irse. Ojo, ojo. Ojo, papi. Que es que lo escuchaba, pero estaba con el control. Estaba con el control. Porque para poder dar las señales, chicos, me toca que quitar la mira. O sea que ya no puedo manipular. Ya no puedo manipular al personaje. Entonces, por eso cada vez que voy a lootear una caja así, de la forma que lo estaba looteando ahora, me quedo sin movilidad en el personaje, ¿eh? Mejor el de acá. Este de acá es mejor. Este de acá es mejor. Es un bot. Ese allá es más rápido, chicos, pero es que este nos protege más en caso tal nos estén disparando, ¿eh? Este se voltea menos. Gracias.
Bueno, ¿cómo estamos de zona segura? ¿O tenemos que irnos? Tenemos que irnos. Porque se fue por otro lado, pero no sabe que nos toca que cruzar el puente, ¿eh? Nos toca que cruzar el puente para ir al otro lado. No sé si esperarlo acá, voy a esperarlo. Y le diré que se acerque. Oh, qué buen sacheo se armó aquí. Hay uno ahí. Oh, están esperando ahí los muy cabrones. Oh, me bajó. Me bajó, ¿eh? Pero bueno, ya con esta. Bueno, es que ya se va a tardar muchísimo. Así que bueno, voy a finalizar aquí el video, chicos, con esta última partida que no estuvo muy buena. Encontramos a estos cabrones aquí en todo el puente. Y bueno, yo sí alcancé a verlos que estaban ahí agachados. Me imaginé que hay unos cabrones que se ponen a esperar ahí en todo el puente a los que van entrando. Pero bueno, hemos caído, hemos caído. Así que bueno, parceros, espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte, no olvides dejar tu like si te ha gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.